¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañe en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay detalles que de repente no observamos, que se quedan ahí perdidos en el cúmulo de informaciones que surgen todos los días, pero que tienen una relevancia singular porque contribuyen de una manera muy clara a que los ojos del mundo se posen sobre México y que en algunos casos las observaciones o las sugerencias de quienes ven a cierta distancia los procesos sociales puedan hacer aportaciones importantes. Aunque usted no lo crea, un mundo nos vigila. Y no piense que este es solo el viejo lema de promoción de un célebre programa televisivo. En materia electoral es tan real como los comicios que se van a llevar a cabo el domingo 2 de junio del 2024. Hasta la fecha, hasta hoy, están inscritas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral 624 personas de los continentes americano, Europa, Asia, África y Oceanía en carácter de personas visitantes extranjeras, es decir, lo que de manera coloquialmente conocemos como observadores electorales extranjeros. Hay muchos, muchos ciudadanos de otros países que se dedican a hacer investigaciones en el ámbito de la política y de la sociología, que quieren estar con nosotros y quieren observar cómo se desarrolla este proceso electoral que desemboca en las votaciones del domingo 2 de junio del 2024. Con el propósito de que puedan observar en detalle todas las etapas del proceso electoral, tanto el proceso federal como los que se van a realizar en las 32 entidades del país, y para que después, si lo desean, hagan informes y observaciones que sean útiles para mejorar nuestros comicios y nuestra democracia, el Instituto Nacional Electoral lanzó desde septiembre del 2023 una invitación abierta a ciudadanos de todos los países del mundo para que quienes lo desearan pudieran participar como personas visitantes extranjeras y con corte hasta el pasado viernes 10 de mayo, ese es el último informe del Instituto Nacional Electoral, hasta el pasado viernes 10 de mayo de 2024, ya habían cumplido todos los requisitos y los trámites para convertirse en observadores electorales extranjeros por lo menos 624 ciudadanos de 5 diferentes continentes. El artículo 219, párrafo primero, del Reglamento de Elecciones del INE establece que a más tardar en el mes en el que se dé inicio al proceso electoral, la autoridad administrativa electoral competente aprobará y hará pública una convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en conocer el desarrollo de los comicios para que quienes lo deseen gestionen oportunamente su acreditación como personas visitantes extranjeras. Y mire usted, en la diapositiva número 4 vemos los números que reflejan cómo va este proceso. Este proceso de personas visitantes extranjeras que, dicho de manera sencilla, son observadores electorales de otros países que tienen algún interés de alguna naturaleza política o académica para ver cómo llevamos a cabo nuestro proceso. Se recibieron, de acuerdo con el último informe del INE, hasta el 10 de mayo, se han recibido 644 solicitudes. De esas solicitudes fueron aprobadas 624. Y fueron solamente rechazadas 3, pero 17 solicitudes más están en proceso de revisión. En el acuerdo que aprobó esta convocatoria, se advierte que el INE valoró en toda su extensión el interés de las representaciones de diversas instituciones y organismos extranjeros por conocer e informarse con todo detalle y oportunidad acerca de los trabajos relativos a la preparación, organización y conducción, además del cómputo y de la declaratoria de validez de los comicios a su cargo. Debido a ello, las personas visitantes extranjeras podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del proceso electoral, así como las características de los 32 comicios locales concurrentes en cualquiera de sus fases y etapas. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen a los observadores extranjeros? Bueno, la convocatoria de la que estamos hablando para los observadores extranjeros
está abierta hasta el miércoles 22 de mayo del 2024. Por eso decimos que el último reporte, el último corte es hasta el 10 de mayo, pero esta convocatoria está abierta para que los ciudadanos extranjeros que lo deseen, que tengan algún interés, le digan al Instituto Nacional Electoral: aquí están mis documentos, revísalos para que veas si cumplo con los requisitos porque quiero ser observador. Esto está abierto hasta el miércoles 22 de mayo del 2024, es decir, el miércoles de la próxima semana. A cualquier persona con ciudadanía o nacionalidad diferente a la mexicana se le da la opción de que sea observador electoral si tiene interés en conocer y acompañar el desarrollo de nuestro proceso, así como las características de los comicios en las 32 entidades. Y esta convocatoria está abierta, por ejemplo, de acuerdo con lo que señala el acuerdo al que llegó el INE, está abierta, además de ciudadanos en lo individual, está abierta a organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países, a organismos internacionales, a organizaciones continentales o regionales, a partidos y organizaciones políticas de otros países. También está abierta esta convocatoria a órganos legislativos de otros países, a gobiernos de otros países, a instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otras naciones, a organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral, y también está abierta esta convocatoria todavía hasta el 22 de mayo a instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero que realicen actividades especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en defensa y promoción de los derechos humanos. Es decir, ya hay muchos ojos del extranjero puestos en nosotros y hay gente de 5 continentes registrada que estarán con nosotros el día de la jornada electoral. Algunos van a llegar desde antes, pero el día de la jornada electoral tendremos muchos visitantes extranjeros observando cómo hacemos nuestras elecciones. En la diapositiva número 7 vemos el balance que hace el Instituto Nacional Electoral sobre personas visitantes extranjeras y el perfil de estas personas que ya están acreditadas. Por ejemplo, están acreditadas ante el INE para ser observadores extranjeros 65 representantes de autoridades electorales, 63 representantes de organismos especializados en democracia, 124 personas que trabajan para organizaciones no gubernamentales en diferentes países del mundo, 17 miembros de partidos políticos también de diferentes países que tienen interés en ver nuestro proceso electoral, y también hay 38 representantes de diferentes parlamentos en diferentes naciones que también quieren acompañarnos el domingo 2 de junio. ¿Quiénes más? Bueno, dentro del perfil de las personas ya autorizadas para ser observadores extranjeros, vemos quienes también participan en la diapositiva número 8. En la diapositiva número 8 vemos que también ya están acreditados 65 estudiantes, personas académicas y o investigadores sociales, 61, pero debe quedar claro que son personas de otros países, todos son extranjeros. También hay 110 representantes del cuerpo diplomático acreditado en México o que vendrán de otros países como parte de su representación diplomática a observar nuestros comicios el domingo 2 de junio. Otros que tienen características diferentes, pero que ya cumplieron los requisitos, son 146 ciudadanos de diferentes países para un total de 624 observadores electorales denominados por el INE personas visitantes extranjeras que nos acompañarán en el proceso electoral que culmina con los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Todo el mundo nos observa porque hay personas de 5 continentes diferentes. Y vea usted, ¿qué pueden hacer y qué restricciones tienen los observadores electorales extranjeros? Bueno, durante su estancia en nuestro país y en el desarrollo de sus actividades, además de cumplir en todo tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, las personas visitantes extranjeras acreditadas deberán abstenerse de lo siguiente. No podrán hacer lo siguiente. Fíjese bien. 1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales
en el ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de estas, incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía. Número 2. No podrán hacer proselitismo de cualquier tipo. Número 3. Los extranjeros que estén como observadores no podrán manifestarse en favor o en contra de partido o candidato alguno, o pronunciarse en favor o en contra de alguna forma de participación ciudadana que, de ser el caso, esté sometida a votación. Y 4. No podrán realizar cualquier actividad que altere la equidad en la contienda. ¿Qué otras cosas no pueden hacer los observadores extranjeros? Bueno, en el punto número 5 dice que no podrán externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o personas candidatas. Tampoco podrán los observadores extranjeros declarar el triunfo de partido político o persona candidata alguna, o en su caso, de los resultados de cualquier forma de participación ciudadana que esté sometida a votación. Tampoco podrán los visitantes extranjeros que observen los comicios declarar tendencias sobre la votación antes y después de la jornada electoral. Y finalmente, en el punto 8 se advierte que los visitantes extranjeros que observen estas elecciones no podrán portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidaturas o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal o con las elecciones en los 32 estados de la República. Todo esto no pueden hacer quienes nos visiten como observadores electorales desde el extranjero. Y en la diapositiva número 11 vemos cuáles son los continentes de origen de los observadores electorales. Ahí ve usted, por ejemplo, como es natural, que el 78.2% son amigos que vienen de América, bien sea de Estados Unidos, Canadá o del resto del continente. El 15.9% de quienes nos van a visitar como observadores electorales extranjeros vienen de Europa. El 3.2% vienen de África, el 2.2% vienen de Asia y el 0.5% vienen desde la remota Oceanía. Es decir, si usted se encuentra algunos extranjeros acreditados por ahí observando nuestros comicios, pues trátelos con amabilidad, con gentileza. Son personas que tienen algún interés académico o algún interés político por observar cómo llevamos adelante nuestra democracia. Y bueno, pues trátelos con el comedimiento que se debe de tratar a un visitante extranjero. Por supuesto, si empieza a entrometerse y a meter la nariz en algo que no debe hacerlo, como le mencionamos hace un momento cuáles son las restricciones que tienen, simplemente avísele al presidente de la mesa de casilla y dígale: oiga, ese señor que es extranjero se está entrometiendo en nuestro proceso electoral y sería bueno que usted tomara nota para ver quién lo autorizó a estar metiendo la nariz y si tiene autorización del INE para ser observador de los comicios. Y bueno, pero nada más quería dejar claro que sí, que un mundo nos vigila y nos va a vigilar el domingo 2 de junio, porque recibiremos visitantes del continente americano, de Europa, de África, de Asia y de Oceanía. ¿Por qué? Pues quieren ver cómo camina nuestra democracia. Con esto terminamos hoy. Mañana por aquí nos encontramos en Puntos y Comas. Buenas noches. Thank you.